abrimos el programa, querida gente grande, desde la Chacra 101. Novedades, porque se crean centros de adultos mayores municipales. Seguimos con mucha intensidad los paseos. Además, bueno, tenemos todavía algo más que contarles sobre estos talleres de verano de el PAMI que se han desarrollado en la sede Mata. Tendremos alguna declaración registrada por el noticiero de el nuevo representante de PAMI en la provincia de Misiones. Así que bueno, estamos cargados de novedades y por supuesto también la primera reunión del año del Consejo Provincial de Adultos Mayores, esta vez presidida por el Ministro de Desarrollo Social de Misiones, Lisandro Benmaur. Todo esto en este programa que comienza aquí, en la Chacra 101. Jueves, 3 de marzo. Bueno, abrimos el programa como estaban haciendo últimamente en exteriores, esta vez desde la Chacra 101. Cerquita está la avenida Chacabuco y esta es la calle 105. ¿Por qué venimos hasta acá? Porque es el barrio Santa Rita, donde se inaugura ya el tercer centro de adultos mayores municipal de Posadas. En esta gestión de Graciela Benítez, que además incorpora funcionarios con experiencia en este tema, porque la ex directora de Seguridad Social, de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, está ya en la Dirección General de Adultos Mayores del municipio de Posadas. Así que un equipo con mucha experiencia que está armando Graciela Brites, y esto se ve en el accionar, como por ejemplo en la en el soporte necesario para que esta iniciativa de crear un centro de adultos mayores en este barrio, el tercero ya en prácticamente menos de un mes, esté funcionando. Pero entre las personas que siempre están promoviendo este tipo de cosas, hay otras. Por ejemplo, Claudio Luis Pérez, que es el delegado municipal aquí en Santa Rita, vecino del lugar, es quien hoy con gran emoción, digo yo, estaba valorando adecuadamente lo que significa un adulto mayor para la vida de cada barrio y sobre todo para las personas que en él viven. Es así, ¿no? Sí, realmente muy contento de poder devolverle algo a nuestro adulto mayor. Decía, muchos de ellos me vieron a mí crecer, caminar en este barrio, porque este es un barrio ya que tiene sus años. Y bueno, es un honor para mí poder devolver a mis adultos mayores de mi barrio un espacio, de darle un espacio para que ellos puedan desarrollar sus actividades y que esta tercera edad sea agradable para ellos, que nos nutran a nosotros con su conocimiento. Necesitamos de cada uno de ellos, que los adultos mayores no se sientan olvidados. Lo necesitamos mucho, su experiencia, su caminar, estamos invadidos por cosas nuevas que a veces no son tan buenas y las cosas de antes eran un poco mejor, y porque iba más de la mano de gente que venía de otra época. Claro. Y lo necesitamos, o sea que muy orgulloso, muy emocionado por poder inaugurar este pequeño club de abuelos. Así que, no de abuelo, de adultos mayores, porque es para los adultos mayores. Porque por ahí alguno dice el club de abuelo y dice, yo no tengo nieto, pero no, para los adultos mayores. Y bueno, y está abierta a todos los vecinos, no solamente de acá de la Chacra 101, sino de las otras chacras que están alrededor. Y bueno, es una casita pequeña que lo damos de corazón, pero lo vamos a hacer muy grande con esta nueva propuesta que el intendente Joaquín Lozada nos brinda, porque creó la Secretaría. Eso es algo que hay que resaltar, no había antes, y me parece que comenzamos a darle el valor que tiene que tener nuestro adulto mayor. Y está bueno esto de que además, por lo que veo, tus colaboradores aquí son personas jóvenes, ¿sabes? Sí, son jóvenes, pero que necesitan de nutrirse, como decía anteriormente, de esa sabiduría. Nosotros, los que hacemos política, necesitamos escuchar más, y muchas veces la respuesta a muchos de los problemas tiene nuestro adulto mayor. Bueno, Claudelino, lo entrevistamos acá después que él hizo su presentación con los adultos mayores del club, porque se tiene que ir. Él dijo, la mañana sigue, la tarea hay que seguir aquí para este barrio. Decían quienes viven aquí,
que en la Chacra 101 es uno de los sectores quizá más postergados de la ciudad, así que ellos tienen mucha tarea por delante y es muy importante que consideren también el aporte que pueden hacer los adultos mayores. Gracias. Muy bien, que tengan buen día y un abrazo y un beso fuerte a todos los adultos mayores de la ciudad de Posadas y que nos juntemos. Como siempre digo, no quiero que ni un adulto mayor se vaya de este planeta sin dejarnos su experiencia. Graciela Brites está logrando conformar un equipo de expertos, lo que garantiza una muy buena acción desde la Secretaría de Adultos Mayores creada por Joaquín Lozada. Y justamente desde la Dirección de Seguridad Social del Ministerio de Desarrollo Social pasa al ámbito municipal, nada menos, porque este es un espacio de muchísimos habitantes y en esta flamante tarea de impulsar todas las actividades que promueven una mejor calidad de vida para nuestros adultos mayores, a María Perischi, que está estrenando Dirección General de Adultos Mayores en el municipio de Posadas. Bueno, Marina, para nosotros es seguir una tarea que viene de muchos años. Realmente honrada por la confianza que me dio el intendente Joaquín Lozada de convocarme a la nueva Secretaría de Adultos Mayor Municipal creada por él, impulsada por él, y por supuesto a mi amiga Graciela Brites, que va a ser la secretaria de Adulto Mayor, la que desde el día 11 de diciembre me convocó y me invitó a participar de su secretaría. Bueno, pasaron algunos 2 meses hasta que la decisión está tomada. Hoy estreno cargo en la Dirección General de Adulto Mayor, por supuesto. Y vos sabés, Alejandro, todo lo que hicimos en estos 12 años y medio de trabajo del Consejo Provincial del Adulto Mayor. Bueno, la réplica es el Consejo Municipal del Adulto Mayor, seguiremos ahí, estaremos ahí trabajando con los adultos mayores y por sobre todo con las organizaciones de adultos mayores. Nos instó el intendente Joaquín Lozada a que por supuesto convoquemos a todos los clubes de abuelos, centros de jubilados, centros de voluntariado que es de competencia de la ciudad de Posadas, pero más allá de eso que creamos centros adultos mayores municipales, convocando a los que no están dentro de esas estructuras organizativas que hoy por hoy ya funcionan solas, son activas y están totalmente empoderadas con la temática adulto mayor y por sobre todo defendiendo sus derechos. Lo vamos a hacer desde el ámbito municipal a través de estos CAM, Centro de Adultos Mayores Municipales, y ya en 80 días estamos por el tercero inaugurando. La meta que nos propusimos con Graciela es en un año tener más de 30 de estos centros en distintas delegaciones de la ciudad de Posadas, porque eso también es lo que nos instruyó el intendente, que trabajemos en conjunto, en mano a mano con las delegaciones, con los delegados y su equipo. Son ellos los que van a hacer la convocatoria, el relevamiento de los adultos mayores y en el lugar donde se necesite estaremos nosotros para dar la logística, el asesoramiento para conformar estos centros. Y bueno, aprovecho la ocasión para agradecer a tu programa, a vos, Alejandro, que sos el representante del Consejo Federal que nos representa al NEA y a la provincia de Misiones, para que, bueno, que sigas con tu tarea, que vayas y también pelees por la ciudad de Posadas. Trataremos de acompañarte nosotros desde el lugar que nos toca, para que podamos coordinar las acciones con la Nación, con los programas nacionales y que Posadas también no quede fuera de esta estructura nacional. Gracias a tu equipo de producción, a Lidia fundamentalmente, que siempre estuvo con nosotras. Bueno, quiero destacar esta participación de expertos en la Dirección General ahora de Adultos Mayores Municipal, porque Marina, que es de profesión arquitecta, ha sumado experiencia desde la dirección que estaba desempeñando el Ministerio de Desarrollo Social, pero además es gerontóloga social, ha hecho una carrera de posgrado y esto significa dar un gran aporte en materia de conocimientos académicos al servicio del adulto mayor. Así que para mí, Marina, es un placer seguir en este contacto y saber que estás aquí en este espacio donde nosotros, por supuesto, también estamos colaborando. Muchas gracias, sumando experiencia y por supuesto con la misma energía, el mismo compromiso y el mismo amor para trabajar con nuestros queridos adultos mayores, como vos lo decís. Bueno, cuando comenzó esto yo tenía algo así como 50 años.
Y bueno, ahora dejé de cumplir años. Sumo experiencia. Cuando hablamos con Claudelino, estábamos planteando qué bueno que él, como delegado municipal interesado en estas cuestiones de adultos mayores, tuviera la asistencia y la colaboración de otras personas jóvenes, porque esto le da una inyección y una energía muy especial a la que de por sí tienen los adultos mayores, superando preconceptos y prejuicios acerca de que los adultos mayores ya están en sus casas, están para cuidar a los nietos. No es así, ¿no? Claro, nosotros queremos revertir esa idea, esa idea que tiene el popular de la gente, que el abuelo, como lo llaman, está solamente para cuidar los nietos. No, nosotros queremos darle justamente el lugar preferido que tiene el abuelo, el lugar de sabiduría, que por ahí no se le está teniendo en cuenta todos los saberes que tiene el abuelo como para transmitir, el adulto mayor para transmitir. Y justamente el espacio que nosotros estamos brindándole acá es justamente para eso, una transmisión de saberes, darle el lugar privilegiado que tienen los mayores, porque si no cuidamos a nuestros mayores, ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando seamos grandes? Bueno, Claudio Olivera entonces es también quien ha promovido esta creación del centro, ¿no? Sí, estamos allá desde enero, creo que estamos mucho más antes, estamos tratando de darle cuerpo y vida a este centro. Nosotros caminamos mucho de estas calles y muchas otras chacras también, como para invitar a los abuelos, a invitar a que vengan y que participen, y que va a haber un lugar para esto, porque nuestra chacra 101 es una de las chacras más postergadas, y una de las muchas postergadas de que las que hay acá en Posadas. Y bueno, nosotros queremos justamente darle a nuestros vecinos de la chacra este lugar. Nos conocemos, a muchos los conocemos ya porque hace muchos años que vivo acá, y bueno, y era como una materia pendiente. ¿Sí? Es gracioso que Claudia dice, por la mañana no porque trabajo, como si lo que hace después en esta tarea de voluntariado no fuera un trabajo. Y lo es realmente porque cuando se ejerce voluntariado con este nivel de compromiso, implica darle quizás mucho más a veces que lo que da como obligación el trabajo remunerado. Sí, Claudia, muchas gracias por este compromiso. Bueno, gracias a ustedes y gracias principalmente a este espacio que tienen, que justamente lo que ustedes están mostrando es lo que se le está dando al adulto mayor, el espacio que se le está dando al adulto mayor, que falta mucho, pero estamos en camino. Muchas gracias. Bueno, mientras íbamos haciendo las entrevistas, el club, o el centro, mejor dicho, de adultos mayores municipal, está siguiendo su actividad, y entre las actividades hubo presentaciones, planteo objetivos y la elección del nombre. Y ha quedado Amigos por Siempre, por unanimidad prácticamente, ¿no, Graciela? Sí, realmente muy satisfecha de poder estar en el tercer centro del adulto mayor municipal de Posadas, Amigos por Siempre. Pertenece a la delegación de Santa Rita, está en la chacra 101, calle 105, en un lugar muy pequeñito, pero de corazón grande. Bueno, este ritmo de creación de centros de adultos mayores de 2 por mes prácticamente, bueno, yo veo que tienen gran entusiasmo todos los que viven en el barrio, ustedes que traen la idea. Se encuentra con que la idea estaba germinando también en el sitio, implica un gran compromiso porque van a ser más de 30 clubes en el año y después hay que asistir. Sí, eso es muy cierto, lo hemos planteado al intendente, a Joaquín, que necesitamos ese presupuesto, pero por cierto estamos trabajando articuladamente todas las secretarías. Por lo tanto, en cada una de las secretarías tenemos profesores preparados y le vamos a dar una capacitación especial en el buen trato del adulto mayor, que es otro de los objetivos que tenemos, y ya preparando eventos para ellos. Muy bien. Han tenido unos meses de verano intensos y ojalá siga este ritmo, nosotros lo acompañamos por supuesto siempre. Sí, realmente ustedes y nosotros sin vacaciones, pero creo que con el alma llena de alegría por dar un poquito de lo que sabemos hacer, estar con el adulto mayor y hacer posible de que muchos
de ellos que estaban olvidados hoy puedan nuclearse en centros de adultos mayores municipales en este caso. Linda reunión, porque ya nosotros acompañamos la deliberación, eligieron el nombre del Centro de Adultos Mayores Municipal y ya eligieron también autoridades, María. Gracias. Bueno, cuénteme, ¿lo eligieron sus compañeros, presidenta o secretaria, no sé cómo se denomina? Presidenta, estoy muy agradecida porque me han elegido y pienso ayudar en todo lo que esté a mi alcance y colaborar en todo. Muy bien. Bueno, ¿qué piensa de este centro? Me gusta mucho porque nos juntamos y aprendemos entre todos. Y un momento agradable, ¿vio? Que uno pasa y se olvida de los malos momentos que a veces uno tiene. Y compartir con todos. Y eso que recién comienza, qué lindo. Muchas gracias. Bueno, José es otro de los vecinos aquí de la Chacra 101. Vení, José, más acá. Así te, agaja acá, vení al lado mío, ahí está. Así nos ven en toda la provincia de Misiones. José, ¿qué te pareció esta reunión? Muy buena. Es la verdad que se formaron así para hacer una comisión de los abuelos. Está muy bueno. Bueno, ¿y qué te parece la creación de un centro de este tipo para los adultos mayores? Y es muy bueno porque es una creación que se puede juntarse con todos los abuelos, algunos amigos también, compartir, estar juntos así, digamos, es muy bueno. Bueno, estamos charlando con las flamantes autoridades de este Centro Municipal de Adultos Mayores, el tercero ya, Lidia, ¿sí? El tercero que llegó. Bueno, preguntaba a Lidia García, nuestra superproductora, a quien los adultos mayores deben mucho porque es ella en realidad la que está en contacto con los temas puntualmente, las actividades, y es quien lleva una abultada agenda para que nosotros podamos poner esto del aire. Y a Gustavo Mernes, uno de nuestros camarógrafos, pero quizá el que está con más frecuencia con nosotros. Mi agradecimiento muy especial en este momento a toda el área de producción de Canal 12, en realidad, que colabora muchísimo, y también a la gente del noticiero de Canal 12 que nos aporta material informativo que nosotros tomamos de allí, y a varios camarógrafos que nos hacen a veces los registros de piso que damos así cuando no hacemos estas aperturas y cierres de exteriores. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah. ¿Te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente. Como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer, y todo bien. Que es relajación corporal completa, ejercicios de autogenia, relajamiento y programaciones positivas para mejorar la calidad de vida y para sentirnos bien. También tenemos que, digamos, como les decía, recuperar
la tranquilidad de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón, sobre todo en este tiempo de cuaresma. O sea, en eso está profundamente armado este taller para sentirse bien, que tiene las raíces justamente en la psicodinámica. Psico porque toca al dominio de la mente, dinámica porque tiene movimiento, agilidad, bondad y bien. El otro taller es que se va a conformar después de marzo o abril, es el de la música artesanal. Como recordarán algunos, hemos tenido talleres en casi todas las delegaciones de la provincia, donde con la metodología del profesor Jorge Estrada, que es músico y también psicólogo, hemos conformado grupos de teatros musicales, donde yo les voy a enseñar a construir los instrumentos, a hacer sus chalecos, a hacer representaciones, a trabajar directamente los adultos mayores también con sus nietos. O sea, armaríamos lo que llamamos la orquesta de música artesanal, papel nonos y papelitos, porque van a trabajar con los nietos y hacer esta integración, unir los extremos de la vida. Sabemos que cuando unimos esos tres extremos nos sentimos bien, sobre todo aquellos que practican o desean tener el agua en lago. ¿Dónde se van a dar estos talleres? En principio estamos trabajando para armarlo en el barrio Belgrano. También en el barrio Los Pinos, donde hay afiliados del IPS, y también en el barrio Las Malvinas, que son tres lugares donde realmente se juntan y piden, donde se han dado los talleres de memoria, los talleres sobre Alzheimer, y bueno, donde logramos nosotros hacer una prevención. Bien, bueno, seguimos entonces con nuestro trabajo, con nuestras actividades, con nuestras acciones. Esto es Instituto de Previsión Social. A nosotros nos preocupa más el tema de prevenir para poder curar, para poder sanar. Y desde la rama pasiva vamos a seguir viajando al interior. Tenemos pedido para Apóstoles, El Dorado y Oberá, para los talleres de memoria y para los talleres de respiro, que son muy importantes porque también tienen que ver con cuidar al cuidador, los cuidados que debemos tener para poder tener una vida digna. Así que estamos a vuestra disposición. Le pedimos que las inquietudes que tengan nos hagan llegar acá a la rama pasiva del Instituto de Previsión Social, donde con la señora María Lucía Giacani, con el señor presidente Carlos Omar Arce, ¿no es cierto?, estamos tratando de solucionar los problemas que a diario se presentan. Y bueno, sigan ustedes preparándose en esta cuaresma, armonizando cerebro y corazón, los dos platillos de la balanza, como dice Exuperi, el Principito, ¿no? Bueno, también quiero contarles que está en marcha, como siempre, el consultorio gerontológico. Hasta el año antepasado estábamos atendiendo en el policlínico del Instituto de Previsión Social, pero bueno, hicimos una acomodación por el horario y estamos atendiendo acá en el cuarto piso del Instituto de Previsión Social, donde también funcionan los grupos que tienen que ver con los talleres de respiro. Entonces, de lunes a viernes, ustedes acérquense acá al instituto y pidan si quieren una entrevista conmigo como gerontóloga especialista, ¿no es cierto?, en la temática de los adultos mayores. Estoy a vuestra disposición, o me llaman a mi teléfono particular, al celular, pueden tomar nota, 03-764-26-2503, o bien al de mi casa, 44-61-260. Querida gente grande, hoy tuvimos sesión del Consejo Provincial de Adultos Mayores presidido por el Ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaur. ¿Saben ustedes que a mí los encuentros que se realizan el primer día hábil de cada mes, me resulta, o primer martes de cada mes, me resulta realmente muy, pero muy agradable hace mucho tiempo? Pero incorporamos, por estas cuestiones de naturaleza política, a nuevas personas a integrar el Consejo. En este caso puntual, tengo que presentar a quien estrena Subsecretaría del Adulto Mayor, que es Inés Arias. Bueno, Inés,
¿Cómo ha resultado este primer contacto con el Consejo? Bueno, muy bueno, realmente me encanta trabajar en estos lugares donde hay muchas voces, muchas experiencias, mucha información. Y para una gestión que se inicia como la nuestra, eso es fundamental. No me gusta trabajar sola, no me gusta como institución trabajar sola, y en el tema de los adultos mayores realmente hay que trabajar articulado con los distintos sectores. Y como les decía, en este caso particular, que hay muchas organizaciones de adultos mayores, no es nada habitual esto, y bueno, ellos nos traen, nos aportan muchísima información que para nosotros es fundamental como para orientar la gestión. No va a ser una gestión cerrada, va a ser una gestión abierta, vamos a escuchar, la subsecretaría va a ser un lugar para escuchar, y bueno, veo acá mucha actividad, mucha pasión, muchas ganas, así que bueno, contentísima, porque me parece que es como una contraparte, si se quiere, del Estado, privilegiada, diría. Bueno, ahora nomás el martes tenemos una actividad que tiene a la mujer como eje. Sí, yo quería invitar en general, el 8 de marzo hacemos una conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que va a ser una suerte de presentación de la nueva gestión del Ministerio de Desarrollo Social con nuestro ministro a la cabeza. En el cuarto tramo de la costanera, empieza a las 5 de la tarde, para los adultos mayores va a haber un momento especial de 19:30 a 20, y a partir de las 20 afuera, un espectáculo público donde van a estar los grillitos sinfónicos, donde va a estar el legado regional del Centro del Conocimiento y Diana Amarilla como broche de oro. Bueno, como vieron, creo que nos quedó un montón de material afuera. Quedará para la próxima. Como todos los sábados, a las 10, aquí, en Canal 12, por supuesto, nuestro espacio de los adultos mayores. Buena semana, buen domingo, a celebrar con mucha alegría nuestro encuentro con las mujeres en la costanera el martes que viene, Día de la Mujer, y por supuesto, tengan ustedes un muy buen fin de semana y, como les digo siempre, éxitos.